por fin buenas noticias extra. Escucha Mundo Valentín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Te tengo buenas noticias. Transmitiendo directo y en vivo desde tu radio. Primero voy a hablar de lo que escuchas a diario. Que Los Ángeles, California se suicida. Un joven de 15 años se enfermó de SIDA. Me reportan que en Colorado unos maleantes asesinan a balazos a un grupo de estudiantes que la droga la legalizan poco a poco. Presidente loco y en China un terremoto show. Esto es solamente para que analices lo que pasa diariamente en todos los países. Yo, matan para vivir, viven para matar. Juegan con el fuego sabiendo que se pueden quemar. Lloran por no reír, ríen por no llorar. Y miles de cosas que no puedo ni mencionar. Sé que esto no hace que te duela la cabeza, que no te sorprende, pero tengo una sorpresa. Solo digo no te desesperes que ya vengo. Luego de que escuches este coro yo te tengo buenas noticias para ti, yo tengo buenas noticias para ti, yo tengo buenas noticias para ti, yo tengo buenas. Aquí vamos otra vez. Aquí estoy de nuevo para reportar. Pues ya verás que sí valió la pena esperar. Pues nunca en la vida tú vas a escuchar una noticia como la que yo te voy a dar. Así que escúchame, ponme atención y entérate. Hay una gran solución, así que alégrate. Pase lo que pase y veas lo que veas, lo que voy a decirte. Espero que lo creas, aunque el mundo se ponga al revés. Tómalo con calma. Hay salvación para tu alma. Aunque estés navegando en un mar de pecado, ese problema mira ya está solucionado. Que te suene raro y te parezca extraño, tu maldad ya la pagaron hace más de 2000 años. Tú tenías que sufrir, ya por ti sufrieron. Tú tenías que llorar, ya por ti lloraron. Tú tenías que morir, ya por ti murieron. Y todo tu pecado lo consumieron. Y tú te preguntas por qué sigues sufriendo. Y tú te preguntas por qué sigues llorando. Que porque el mundo se está destruyendo. Que porque la gente se vive matando. Pues quiero que sepas que solo son señales de lo que se acerca. Así que más te vale que no ignores la información. Y te diré cómo se obtiene la salvación. Quédate tranquilo donde estás, G. Que después de esta pausa yo tengo más, más buenas noticias para ti, yo tengo buenas noticias para ti, yo tengo buenas noticias para ti, yo tengo buenas. En casa estuvo alguien que murió para que tú vivieras, esperando que algún día tú le recibieras. Hoy solo quiere que le des tu corazón y él se encargará de la situación. No importa quién tú seas ni lo que hayas causado, él tiene el poder para limpiar tu pecado. Él te limpia los pecados de todo calibre. Te conoce la verdad que te hace libre, muy libre. Él es tu alternativa. Él es el camino, la verdad y la vida. La única salida del mal que rodea. Yo te invito a que lo pruebes, para que veas. Él llegó a mi vida y se llevó mi sufrir. Él es el responsable de mi sonreír. Él es tan maravilloso que yo no comprendo. Te lo recomiendo. Si tú no sabes quién es el Cristo de la cruz. Si vienes a él, él te dará la luz. Graba esta noticia en tu corazón. Porque estas sí que son buenas noticias para ti, yo tengo 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 buenas.